diciembre, en febrero, convocada unas manifestaciones por toda España con el tema de Marea Ciudadana, o de Marea Ciudadana. En Oviedo, concretamente, y en Asturias, un grupo de confluencias que a través de tres o cuatro reuniones celebradas en La Madreña dio pie a la convocatoria de esta nueva manifestación, que esperamos que sea masiva, contra el golpe de Estado de los mexicanos. El sentido de esta confluencia es amplio y va más allá incluso del propio 23, de la propia manifestación, porque se está dando procesos de confluencia en la cual diferentes sectores, movimientos sociales, sindicatos críticos, miembros de todas las agrupaciones que tuvieron a bien sumarse y acercarse a estas reuniones de confluencia, está dando esas sinergias y ese tejido que nosotros considerábamos muy válido para construir aquello que necesitamos y tanto pedimos, ¿no? Un nuevo espacio para las mayorías, un nuevo espacio para la lucha y un nuevo espacio para realmente cambiar este sistema, cambiar esta democracia que ya no sirve. Por tocar un poco todos los palos, y estoy aquí un poco por el tema que me toca, que es educación. En educación, todos sabemos que de aquí a varios años atrás se está dando una serie de políticas tremendamente represoras para con la educación como la entendemos nosotros y nosotras, que es una educación libre, abierta, activa y sobre todo para todos y todas, y de calidez, que también se suele decir, ¿no? Como decía el MSEPA, el Movimiento Social por la Escuela Pública. Una educación que no esté subyugada a los mercados, una educación que no sea un negocio, una educación que sea una herramienta para convertir y para crear no mano de obra barata, no mano de obra precaria, sino personas libres, personas críticas que sepan analizar todo lo que ocurre a su alrededor y que actúen en consecuencia. Entendemos que las políticas neoliberales para con la educación llevan muchos años siendo tremendamente activas y que los diferentes ministros que gobernaron este país en educación, tanto el Partido Socialista como el del Partido Popular, actuaron de correa de transmisión de estas políticas neoliberales. Por ello, estamos aquí defendiendo la educación como la entendemos, una marea verde que espera en corto trayecto tumbar la nueva ley orgánica, la nueva LOMCE, y un poco más allá, tumbar la nueva ley de universidades que está a punto de salir con el ministro Lorín Bert, y proponer una contrarreforma, tanto universitaria como educativa, que nos acerca al objetivo que queremos, ¿no? Que es una educación para todos. Lo que dice el amigo, el compañero, el objeto de la manifestación que se va a hacer aquí en Oviedo el día 23 a las 6 de la tarde, que a la vez simultáneamente se va a celebrar en al menos 50 sitios en todo el Estado español, que ya tienen promovidas marchas, que todo nació a partir de una iniciativa que se iba a hacer en una única marcha a nivel de Madrid, pero que bueno, que se fue extendiendo y se fue reforzando. La intención que se tiene es que la sociedad indignada se convierta en una sola voz y salga a la calle a decir que hasta aquí llegamos. El gobierno actual, en un año y poco de ejercerse el poder, desmontó prácticamente toda una serie de derechos sociales y laborales que se habían conquistado durante muchas décadas a través del esfuerzo de mucha gente y que atacan fundamentalmente a los más débiles. Ahora mismo la sociedad está asfixiada, hay muchísimos cientos de miles de personas que están cayendo en el abismo de la pobreza, hay decenas de miles de personas a las que están echando de sus casas, hay millones de parados sin expectativas de futuro, una educación que se está destruyendo, una sanidad que se está privatizando, unos pensionistas que se sienten atacados no solamente en sus pensiones, sino también en tener que afrontar nuevos gastos. Y todo ello para satisfacer la avaricia de los poderes financieros, que son los que están ganando con esta crisis. El país está en manos de especuladores, de prestamistas y de usureros. Y los poderes políticos son simplemente títeres de estos mercados.
En este país hay un golpe de Estado financiero y en este país el sistema democrático ya no funciona. Porque no manda a los políticos, sino que manda otros que no se presentan a ninguna elección. Y hay que acabar con este estado de cosas. Y hay que decir a la sociedad que demos un paso adelante todos unidos para salir a la calle. Que esa indignación que tenemos de puertas adentro, que la saquemos al exterior, porque además es una pelea por la justicia. Por la justicia social. Tenemos la razón y es allí nuestra fuerza, la razón. Y no solamente eso, tenemos también la razón de pelear. No por lo que nos están quitando a nosotros, sino por lo que están quitando a los que van a venir detrás de nosotros. Por el futuro de nuestros hijos y también por la trayectoria de nuestros mayores, que pelearon para conseguir un Estado social que ahora se está desequilibrando, en el que se están rompiendo las reglas del juego. Lo que se pretende es que el 23 de febrero, toda esta confluencia que hay aquí y mucha más que se tendrá que sumar, que sea una fuerza, una marea, que al final sea un tsunami que arrolla toda esta panda de impresentables que están echando abajo este país y que están haciendo sufrir a mucha gente. No vamos a seguir consiguiendo que el pueblo siga sufriendo gratuitamente mientras se beneficia a los culpables de tanta desesperación. El 23 de febrero y el primer paso.